con Gustavo Fernández, quien se encuentra con nosotros aquí en la cabina. Él es autor de un ensayo que se llama Illuminati, el poder secreto detrás de la historia. Gustavo, bienvenido. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Nos decías una precisión. Sí, exactamente, simplemente en honor a la verdad, si bien la información me presentaba como psicólogo ingeniero, yo declaraba fuera de micrófonos que no, que he estudiado psicología, he estudiado ingeniería aeronáutica, pero no he titulado, no he terminado ambas carreras, precisamente por haber enfrentado en algún momento de mi vida esa especie de crisis existencial que algunos tenemos la fortuna de tener, de cuando debemos optar entre lo que nos apasiona intelectualmente o lo que creemos que es socialmente conveniente. Bueno, en algún momento de mi vida opté por lo que me apasionaba intelectualmente y eso me volcó primero hacia el periodismo, luego a escribir. Yo tengo 16 libros publicados, el último de ellos sobre tu mesa de trabajo, y a la investigación de toda una pléyade de fenómenos paranormales. Si yo tuviera que definirme, te decía fuera de micrófono, yo soy básicamente, en honor a la verdad, un investigador de lo paranormal. En ese contexto, y respetando, por supuesto, el escepticismo que charlábamos unos minutos antes de comenzar este programa tuyo en torno al tema de los ovni, el tema principal de investigación que ha llenado mi vida, por lo menos los últimos 30 años, ha sido la investigación del fenómeno ovni. Y la investigación de fenómenos parapsicológicos y su aplicación en la vida cotidiana, que de hecho es un poco el motivo de esta mi segunda visita a México, por cortesía de la amiga silenciosa que me acompaña, la señora Rosalinda Cantuluna, que es un poco la gestora de esta visita mía, bueno, para dictar unos talleres sobre autocontrol mental y otras disciplinas de similar tenor. Pero el tema que a ti te interesaba, deambulando en todo esto de lo paranormal, uno de pronto encuentra ramificaciones que, si queremos ameritar la verdad en la investigación, nos vemos obligados a seguir hasta sus últimas consecuencias. A mí me pasó esto durante el atentado al World Trade Center, el trágico atentado a las Torres Gemelas, donde, intercambiando material con un investigador, también argentino, Tomás Latino, gran amigo personal por otra parte, descubrimos que durante el atentado evolucionaban en las cercanías del World Trade Center objetos voladores no identificados. Yo te decía, cuando teníamos una conversación previa de pasillo, que esta no es información que a nosotros nos llegara en un sobre por debajo de la puerta de forma anónima ni obtenida por medios esotéricos. Es simplemente ver con otros ojos lo que todos mirábamos en vivo y en directo durante ese día trágico. Lo que aparece, y eso lo puede checar cualquier interesado, en los videos que se grababan durante el atentado. La evolución de objetos inteligentemente guiados en las proximidades, pero muy próximos al Ground Zero, a la zona del atentado, y la aparente desconcierto, inclusive, que algunos medios periodísticos en el momento tenían al relatar lo que estaban viendo y que no se retransmitió en días posteriores. A esto le siguió una investigación de aproximadamente 3 años, que luego cuaja en un libro titulado OVNIs sobre las Torres Gemelas, donde yo inclusive en el prólogo planteo un dilema ético. Uno de mis grandes conflictos era responderme si debía hablar de estos temas públicamente o no, porque existe un poco esa sensación de que uno emplea o aprovecha una circunstancia sensacionalista como vincular ovnis con un hecho trágico como el atentado al World Trade Center, cuando aparentemente el sentido común de mucha gente, a veces el menos común de los sentidos, les hace suponer que se tratan de dos temas absolutamente irreconciliables. La gravedad del terrorismo, lo trágico de las circunstancias del atentado, con un tema curioso, pasatista, quizás más propio de las tardes sabatinas, como es la presunta visita de extraterrestres a nuestro planeta. Pero como yo digo en el prólogo, si los ovnis estaban ahí, si uno tiene evidencias de que ahí estuvieron, la responsabilidad, inclusive periodística, es hablar de esto. Y se vuelca en este libro. El libro se llama OVNIs sobre las Torres Gemelas, vigilancia extraterrestre, fenómenos paranormales o conspiración Illuminati. A ver, vamos por partes, aunque el tiempo es breve. Voy a ser muy breve. Hay 3 teorías para explicar la aparición de estos objetos durante el atentado del World Trade Center. Teoría número 1, que de hecho es la de Tomás Latino, este investigador que citaba anteriormente, de que se trataba de entidades extraterrestres que estaban monitoreando, vigilando,
checando un hecho dramático en la historia de la humanidad, una verdadera bisagra en la historia, como creo que todos estamos de acuerdo, fue el atentado al World Trade Center. Teoría número dos, que el trauma colectivo que la humanidad vivió durante ese atentado, yo te decía, no olvidemos que fue la primera vez que en vivo y en directo cientos de millones de personas en todo el mundo asistimos al momento del atentado. Estábamos viendo cuando las torres colapsaban. Éramos testigos de la muerte de miles de personas. Y esto puede generar un fenómeno que la parapsicología tiene por otra parte muy bien definido, que es un fenómeno, para que el público, para que la audiencia lo entienda claramente, de proyección de contenidos inconscientes que pueden densificarse, materializarse en un fenómeno con nombre propio, ectoplasmas, que es la visualización colectiva de contenidos psíquicos por lo que la gente vive. Pero y la tercera teoría, que es la que a vos te interesa. ¿Qué tienen que ver los Illuminati con todo esto? La tercera teoría. Estas dos previas no ponen a los Illuminati en el juego que estamos tratando. La tercera teoría, que estos objetos eran sondas teledirigidas de estos grupos que llamamos Illuminati para monitorear, para checar de cerca que el atentado o este autoatentado se cumpliera en tiempo y forma como deseaban y necesitaban que se cumpliese. A ver, ¿quiénes son los Illuminati? Vos hiciste una introducción muy certera cuando mencionabas que allá en 1776 se genera una secta, una orden esotérica, conocida con este nombre, que de alguna manera le presta históricamente su nombre, si bien la orden de los Illuminati cesa en 1798. De hecho, le presta, le cede este nombre, esta etiqueta, a un grupo de 200 familias de todo el mundo, que desde hace aproximadamente 300 años tiene el control político, militar y económico del planeta. La teoría de los Illuminati, la conspiración Illuminati, dice que 200 familias durante 300 años se van rotando el poder y las democracias que nosotros vemos no son más que títeres tardíos de estos grupos en las sombras. Y estas 200 familias están hermanadas por algo más que alianzas políticas y alianzas económicas. Están hermanadas por sociedades iniciáticas. Esta es una característica... ¿La masonería? Algunas logias masónicas, aquí no hay que alimentar una casa de brujas, Jorge, no una orden esotérica iniciática por serlo necesariamente es Illuminati. Los Illuminati se valen de algunas órdenes, algunos capítulos masónicos, algunos capítulos rosacruces, otras que son muy pequeñas y que no han trascendido al gran público, como por ejemplo a principios del siglo XX, Calavera y Huesos, una orden que Prescott Bush, el abuelo del ya... por pocos días más, último presidente estadounidense George Bush, había organizado con compañeros universitarios, precisamente con dos fines objetivos. Uno, realizar prácticas de tipo ritualístico, y otro, mantener alianzas luego de egresar de la universidad, una vez que, obviamente, pertenecían a familias que se sabían iban a estar en el poder político norteamericano, continuar en contacto para tejer acuerdos y negocios, obviamente, entre sí. Los Illuminati se vinculan sanguíneamente, matrimonialmente y por alianzas económicas que comparten sociedades iniciáticas. ¿Quiénes son los principales Illuminati? Si los conociéramos, no serían Illuminati. La condición de toda sociedad secreta es que funcionen tanto sea secreta. Si pero hablamos entonces, de ella. Pero a ver, ¿cómo a ver, se sabe que son 200 familias? Te voy dando algunos elementos muy interesantes. Durante todas las administraciones norteamericanas, estadounidenses, se repiten ciertos apellidos. Kennedy, Johnson, Coolidge, en alianzas y en relaciones familiares que se van sucediendo en el poder a lo largo de los últimos 200 años. Tomemos a la familia Bush. Tomemos un caso paradigmático. Te hablaba hace unos minutos de Prescott Bush. Bien. George Bush padre, lo recuerdas, no hace tantos años de esto, era miembro también de una sociedad iniciática norteamericana, su hijo actual presidente norteamericano. George Bush con su antecedente familiar en Prescott Bush y con un tío que no es quizás popular mediáticamente llamado Vannevar Bush. ¿Sabes quién era Vannevar Bush? Vannevar Bush fue uno de los miembros del proyecto Majestic 12.
Esto figura en documentos oficiales norteamericanos, no es un invento mío. Fue uno de los miembros de una comisión de 12 personas que el presidente Harry Truman designa poco después del tan manipulado y bastardeado incidente Roswell para investigar las aplicaciones técnico-militares de lo que en ese momento ya se llamaban objetos voladores no identificados. Vannevar Bush pertenece en ese momento a una comisión que recupera información y tecnología de objetos de procedencia desconocida y lo aplica a grupos tecnócratas de inversionistas privados.